Los derechos humanos son una condición esencial para la vida democrática. Las graves violaciones de los derechos humanos que se están viviendo hoy día en Perú ameritan la solidaridad internacional. También las comunidades universitarias en Perú están hoy día siendo solidarias con aquellas personas que hoy día se manifiestan en Lima. Creemos que eso es importante también traducirlo a nuestro país y llevar también la palabra solidaria con todos los amigos, amigas que en Perú han sido también parte de la vida de nuestra universidad y que hoy día también ven amenazados por el curso de los acontecimientos donde muchos estudiantes han sido vulnerados en sus derechos y también personas de las comunidades académicas que también han sido parte del objeto de represión justamente por los estudios que han realizado respecto al sur peruano frente a los estudios sobre la represión policial, estudios antropológicos respecto a las culturas andinas. Todo eso es lo que hoy día se ve amenazado y creemos que es muy importante manifestar nuestra solidaridad activa con todos y todas los ciudadanos del Perú que manifiestan el derecho a la protesta pacífica, a la manifestación cívica, al derecho a poder expresarse justamente en un contexto donde los derechos fundamentales han sido pisoteados.